Gracias por estas palabras tan emotivas y motivadoras. Ahora vamos a darle un gran aplauso al padre de nuestro compañero Nicolás Casal, de cuarto de Francisco Javier Casal Cancino, que en representación de las familias de nuestro alumnado nos van a dedicar unas palabras. Adelante y un fuerte aplauso. Padres, madres, niños y niñas. Sí, niños y niñas. Porque aunque ya entréis en bachillerato o seáis universitarios, para nosotros siempre seréis nuestros niños y nuestras niñas. Confíe con Dios. Aquí estamos. Fantástico, papá. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Hoy es un día de alegría. Por eso, en primer lugar, me gustaría felicitar a todos y cada uno de vosotros. Felicidades por todo lo que habéis logrado con vuestro esfuerzo, dedicación y constancia durante estos años. Habéis llegado a este día con una personalidad formada. Habéis vencido a los estudiantes. Habéis lidiado con vuestras relaciones personales, con vuestros amigos, con vuestros profesores, con vuestra familia. Habéis acertado, os habéis equivocado y al final seguís siendo amigos. Habéis cogido cariño. Os tenéis que felicitar por llegar, por alcanzar vuestro equipo, vuestra meta. Primera etapa superada. Pero no perdáis la oportunidad de seguir, de aprender todo lo que podáis. Ahora viendo bachillerato, EBAU, universidad, parece nada, pero fijaos, ya estáis aquí. Hace nada estaba en este mismo escenario, vestido de pececillo, de patrocillo o de alas marinas. Es un privilegio estudiar y aprender. No siempre ha estado al alcance de todo. Y el saber es algo que nunca nadie nos va a poder quitar. Quiero aprovechar esta oportunidad para desear a todos y a todas en este prometedor futuro que tenéis por delante que se cumplan nuestros deseos y aspiraciones. Puede que entre vosotros esté un descubridor de una vacuna, un arquitecto de renombre, un médico, guardiano de un Oscar, y por qué no, una presidenta de gobierno. Necesitamos jóvenes triunfadores. Nadie sabe dónde pararéis, pero tened siempre en cuenta que sois dueños de vuestra vida. Y os tenéis que preparar, luchar por vuestra meta. No desalentéis nunca por las dificultades que con toda seguridad encontraréis en el mundo. Y aquí estaremos siempre para ayudaros a superarlas sin ninguna dificultad que os necesitéis.